La campaña nuestra es por la confianza en Colombia, la seguridad con democracia, la inversión con fraternidad, la cohesión social con libertades. La política del presidente Uribe, él la resumió en tres aspectos, que él llamó así: la confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social. Y de esa manera simplificó su planteamiento. Incluso en una reunión con el presidente Obama, pintó en una servilleta los tres elementos. Con el tiempo fue evolucionando y se le ocurrió que era muy ilustrativo y muy simpático y muy clarificador decir al final de su mandato que esos eran tres huevitos y que él los dejaba como su legado para que se los cuidaran, para que se desarrollara el país con esa base. Y además se inventó una supuesta gallinita que era la que habría puesto esos tres huevitos, a la que le puso el nombre de Rumbos, creo que algo así. Ideológicamente algunos han dicho que la seguridad y la inversión son de la derecha y que la política social es de la izquierda. Están equivocados. No se puede seguir en la equivocación de disociar la seguridad y la inversión de la política social. After he took office, Uribe promised to adopt a hardline stand against the guerrillas and terrorism. Colombia put an end to its fight against drug trafficking and concentrated its struggle on a world crusade, started in fact by George Bush, against terrorism. The so-called democratic security policy was born. Since then, to talk about insurgency in Colombia was the equivalent of talking about terrorism. The country was divided between those who supported the democratic security policy and the terrorists. Y unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. De alguna manera el presidente fue elegido con un mandato de mano dura y entramos en una época en la cual la prioridad era ganar la guerra. La sociedad se convenció que ese era un camino, que había que ganar la guerra al precio que fuera. Y el presidente Uribe tenía un doble discurso. Digamos, un discurso que era para la galería, como se dice en Colombia, para la comunidad internacional, para ganar legitimidad. Era el discurso de la seguridad democrática. Pero por otra parte, cuando se enojaba con el movimiento de derechos humanos, sacaba todo su expediente autoritario. Entonces su expediente autoritario era que las organizaciones éramos mercaderes de la sangre ajena, éramos personas que teníamos por tarea desprestigiar el Estado a nivel internacional. Eso parece, puede parecer muy simpático, en realidad encierra realidades muy fuertes, muy grandes, muy graves. Porque son tres nombres aparentemente sencillos, aparentemente positivos, convenientes, pero que revelan designios que son favorables para unos sectores de la población en Colombia, pero son graves para otros. La seguridad democrática, que muchos alaban, sin embargo, estuvo basada en un desconocimiento de los derechos de las personas, en persecuciones ilegales por parte del DAS, la oficina de la policía política del gobierno, la agencia de inteligencia de la presidencia, contra defensores de derechos humanos, opositores políticos, pero incluso contra periodistas, pero incluso contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les espió, se les pusieron grabadoras en las salas de reunión, incluso hubo accidentes muy extraños en automóvil de varios altos magistrados. Y además esto se acompañó, por otro lado, de muertes numerosas causadas por agentes de la fuerza pública contra civiles presentados falsamente como muertos en combate, que son ejecuciones extrajudiciales según la terminología de Naciones Unidas, y en el país se les llamó como falsos positivos. La obsesión del presidente de ganar la guerra. El presidente premiaba muertes. Si había guerrilleros muertos o que parecieran, pues de eso se trataba.
y él presentaban resultados a toda hora. El presidente tenía una obsesión de presentar resultados, incluso hubo directrices a la fuerza pública pensadas no en términos de cómo se desactiva la guerra, sino pensadas en términos de cuántas bajas hay. Recogieron por la tarde del día 9 y ella estaba con la pistola en la mano, cosa que es una gran mentira, porque si es un guerrillero lo van a preparar para pelear, no es de un día para otro, entiendo yo. Si uno es un guerrillero, sí, y pongan eso en muerte, que eso fue el ejército, que lo mató. Llorando, y a él lo sacaron a una parte donde hay una virgen, y ahí lo bajaron y lo vistieron, le pusieron un camuflado, le pusieron un arma y un radio entre las botas. ¿Quién mató a su hijo, señor? El ejército, los soldados. Lo aviso completamente con ustedes, y créanme que el ejército no tuvo la voluntad. Sí, fue un error, pero fue un error involuntario. Y lo que se puede ver en las Fuerzas Armadas de Colombia, por ejemplo, en su página web, si te vas a la página web del ejército, todo está bajas. Una baja es un éxito. Entonces están midiendo, aunque dicen que están cambiando la sociedad, están generando empleo, comercio, turismo, etc., lo que están midiendo son bajas. Son muertos. Entonces, esto me da a pensar que siempre están pensando en cómo asesinar, cómo matar. Es claro que la política de seguridad democrática le ha pedido a los organismos de seguridad que presenten resultados operativos en la lucha contra la subversión. Entonces ellos, pues las fuerzas militares también un poco presionados por esto y también porque el gobierno nacional ha implementado la política de incentivos para los militares que presenten guerrilleros muertos en combate, esto da lugar a que ellos estén realizando constantemente este tipo de prácticas. The implementation of the Democratic Security Policy gave birth to Resolution Number 27 on the 17th of November 2005. This piece of legislation was signed off by the then Minister of Defense of Álvaro Uribe's government, former Colombian ambassador at the Organization of American States, Camilo Ospina. The resolution established rewards for private citizens for any kind of information that led to the arrest or death of guerrillas. It also granted permissions, leave, and promotions for members of the security forces. Es una conocida orden que sirvió para crear mecanismos de estímulo entre los miembros de la fuerza pública para obtener determinado tipo de beneficios a cambio de bajas. Cambio de lo que se llama en el argot de las fuerzas militares un positivo. ¿Qué le dijo el cabo a usted? A las 9 de la noche. A ver, en ese momento, aproximadamente siendo las 9, 9 y 20, 9 y 15, el cabo me informa por radio, o sea, obviamente que uno escucha los disparos. Lo primero que uno hace, ¿qué es? Verificar qué pasó con los disparos que sucedieron. En ese momento, cuando lo llaman a usted, ¿todavía ellos creían? Él me informa ya cuando ya han reaccionado, sí, porque en ningún momento, antes de disparar, se da cuenta de que son miembros de una familia. Lo hago con el dolor que todos sentimos y con mi dolor como padre de familia, comandante constitucional de las Fuerzas Armadas y presidente, por la muerte de 5 campesinos tolimenses causada por un error del ejército. Soon, the truth behind the apparent successes of the Colombian armed forces emerged.
from different parts of the country, mothers started to wonder, loudly, what had happened to their children. Mi hijo era un chico de educación especial, que él no sabía leer, no sabía escribir, ni tampoco identificaba el valor del dinero. ¿Y usted cree que una persona con estas condiciones podría pertenecer a un grupo a margen de la ley, a ser un guerrillero? Luz Marina's son was not the only one who disappeared. Another 15 young people from the Socha municipality near Bogotá and some 2,000 in other cities were recruited under false pretenses of employment. They were removed from their places of origin and later murdered by members of the security forces. Aparecieron unas muertes en el pueblo de San Calixto, norte de Santander, entre los meses de junio y julio. Hablo de aproximadamente entre 4 o 5 personas. Después de 15, 20 días ya internado ya en la parte más alta, me bajé y me encontré con que había un entierro, una persona muerta. ¿Qué es lo que estaba haciendo específicamente el grupo? Directamente, dígalo, ¿qué estaba haciendo estas personas? Era limpiar. Lo que estaba haciendo esta unidad era limpiar, según el pueblo, de personas que eran colaboradores de la guerrilla. Entré en el personal del CTI cuando, sorpresa, llego a la unidad mía, la Corea, y están haciendo un levantamiento de una persona que está aproximadamente a unos 25 metros de una casa. Esta persona yace ahí muerta con una pistola en la mano. Voy y me presento al señor Capitán Navarro. Sorpresa, estaban coordinando, me les presento. ¿Qué tal? Sargento Viceprimero Rodríguez, me les presento. Pero estaban era coordinando qué es lo que tenían que decir a los señores del CTI, de la fiscal, o de los que hicieron el levantamiento. ¿Qué pasó? ¿Fue combate? Y yo, no, no fue combate. Y yo, ¿cómo así? No, este joven lo cogimos en la playita, vereda a la playita. Y yo le dije, pero la vereda a la playita queda tres horas de acá. No, sí, no lo traímos anoche. Lo traímos acá y aquí. Se hizo el trabajo, la vuelta. ¡Apóyeme! Me dijeron, si usted considera, señora, que su hijo no es guerrillero, ponga la denuncia. Así fue que yo puse la denuncia, me costó mucho, que porque era muy peligroso, nadie me escuchaba. Yo lloré mucho, rogué, hasta me enojé en la personería de la Alpujarra, personería de cierto. Y lloré mucho y me enojé, y entonces ahí ya me dieron la otra dirección de la otra de Derechos Humanos, que queda cerquita al hospital infantil. Y entonces yo ya fui allá y allá se me atendieron. Pero después de mucho pues andar donde yo iba, que a la fiscalía, que a varias partes yo fui, y cuando yo contaba que habían sido los soldados los que lo habían matado, entonces no me paraban bolas, y como si yo fuera una basura, no me volvían a mirar siquiera. Por ejemplo, algo malo que hace un funcionario del DAS, crea obstáculos. En toda esa situación de violencia que hemos venido superando, mucha gente mal interpreta los esfuerzos de seguridad democrática, los distorsiona. Cuando vuelve desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, como se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, un joven desaparecido el día 2 de marzo del 2008. Él salió de la casa a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche, a encontrarse con una persona para un trabajo. Me dijo que le guardara comida, que él no se demoraba, pero nunca más volvimos a saber de él. De ahí para acá, jamás. Y
verdad yo la reconocí, no por la cara, porque ella le volaron, le dieron, fue por detrás, acá. Y entonces otra vez, que queda oscura, y uno está en un enfrentamiento porque le dan por acá. Y está él disparando, se supone que la van a dar para acá. Y a ella le dieron para que... Un policía me dijo, a ella le dieron como un tiro de qué? De suerte, ¿cómo es? De gracia, sí. Dijo él, nos levantamos, nos bañamos, desayunamos y a la 1:30 salimos a la esquina. Ese día dice él que como cosa rara se dieron un abrazo muy muy fuerte y él le dijo, Chino, camino me acompaña a trabajar porque Yunes Miguel trabaja en manejando un colectivo, entonces él quería que Leonardo lo acompañara, pero él le dijo, no, yo tengo una cita y con un patrón y después nos vemos, vaya, haga el primer viaje y viene y me recoge. Así es que él, desde ese abrazo que se dieron y se despidieron, nunca más volvimos a saber nada de él. Yo me refería permanentemente a los tres huevitos. Esos tres huevitos expresaban los tres ejes de la visión de largo plazo que creo útiles para Colombia. El eje de la seguridad con valores democráticos, el eje de la inversión con responsabilidad social y el de la política social. Yo le di el número de la cédula de mi hijo y ella lo digitó y cuando se abrió el sistema no podía creer lo que yo vi. Era el rostro de mi hijo. No, el rostro no. Lo que quedó de su rostro. Porque de los impactos de bala que él recibió, le destrozaron su cara, donde le sacaron la mandíbula. Quedó totalmente desfigurada su cara. Entonces yo le dije a ella que sí era mi hijo. Ella me dijo, ¿usted está completamente segura que es su hijo? Le dije, sí, mi hijo es un ser inconfundible. Es él. Hay casos tan terribles como, por ejemplo, en el caso de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre, donde el coronel Borja, que fue comandante de esta unidad militar, que tenía a cargo varios batallones y que dependía allí de la división del ejército en Sucre, él llega a la fiscalía y llega con un informe de 57 operaciones militares. Y de las 57 chulea 7 y dice, estas 7 fueron reales, estas 50 fueron falsos positivos. Y de cada una de esas operaciones habían 2 muertos, 3 muertos, 5 muertos, 6 muertos. Due to the overwhelming evidence of extrajudicial executions committed by the military on 4 November 2008, facing an international scandal of immense proportions, and after a diplomatic report from the United States was made public, Alvaro Uribe was forced to expel from the army 27 officers, among them the commander-in-chief of the military, General Mario Montoya, who is currently ambassador to the Dominican Republic.
El 29 de octubre de 2008, el presidente Álvaro Uribe, en una locución televisada, retiró a 27 oficiales y suboficiales del ejército por los falsos positivos de Soacha. Dos años y medio después, los tres generales y los 11 coroneles retirados conocieron que no hay ninguna investigación contra ellos. Nosotros siempre hemos sostenido que, de acuerdo al volumen de casos que se conocen, que están documentados, que son más de 3.000 casos, si solo se investigara el 20% de los casos, podrían haber condenas sobre más de 10.000 militares. Ellos son humanos y pueden también flaquear, pero nosotros también pensamos que tenemos derecho a que nos den siquiera una explicación el por qué hacen las cosas. Porque nosotros tenemos una vista de todo lo que pasa, pero ellos ¿cuáles tienen? Que nunca dicen nada ni nunca se escucha nada sobre eso. Que matan a alguien y nunca fue que lo mataron por error, sino porque eran guerrilleros. Nunca dicen, qué pena, esto pasó, vamos a remediarlo de alguna manera. No, son guerrilleros, siempre viene la palabra guerrilla encima de eso. Entonces, yo espero de la justicia que al menos a las familias nos reconozcan eso, de que nos dejen a los muertos al menos limpios de que no eran guerrilleros, de que digan, sí fue un error de este grupo que nosotros aquí tenemos y mandamos, y no que digan, es que fueron guerrilleros. Eso me gustaría a mí, que quedara el nombre de él en limpio y que no fue un guerrillero. Ellos ganan fama, les dan ascensos, vacaciones, plata, bueno, ya sabemos, mientras que nosotros lloramos nuestros hijos. The democratic security policy produced a change in the way Colombians saw things, due mainly to the victories against the guerrillas of the FARC. The security conditions improved for business people and some Colombians. As a result, they got what they call investment confidence. Pues en qué consistió la confianza inversionista? Consistió en abrir las puertas del país para la inversión extranjera, y efectivamente Colombia en este momento tiene una gran cantidad de inversionistas extranjeros. Se logró invitando a esos inversionistas a beneficiarse de reducción de impuestos al invertir en Colombia. Mientras que una persona común y corriente en Colombia paga alrededor de 30-35% de impuestos sobre la renta, a estas empresas inversionistas se les ofreció rebajar sus impuestos al 9%. Dentro de ese conjunto de inversionistas, pues vienen de todo tipo, muchos de ellos son empresas mineras. Y entonces se atrajo a los grandes firmas de minería del mundo a invertir en el país, y en este momento hay miles de licencias otorgadas a compañías mineras para que exploten el país, y eso se presenta como un gran elemento de desarrollo de Colombia. Y realmente regresar al pasado es convertir a Colombia en el Potosí, la Bolivia del siglo XVI, que no dejó riqueza propiamente a este país, a Bolivia, sino que por el contrario, y permitió que en la época de la colonia se trajeran grandes cantidades de riqueza, de platino y de oro. Between 2002 and 2009, the investments in the extractive sector increased by 500%. Uribe's goal was to extend by 50% the contracted mining areas. By the end of 2009, this goal had reached 290%, almost seven times the initial objective. By September 2010, the government had granted 8,228 mining titles for the exploration of mining projects, and this constitutes more than 7.5% of Colombian territory. This represents more than 8.5 million hectares. The same year, there were 11,000 applications for mining activities to be processed by Uribe's government. According to an investigation by the Colombian website La Silvatia, the Colombian Institute of Geology and Mining in Geominas had granted, during Uribe's administration, a total of 38 mining titles in 36,400 hectares.
This is the equivalent to 0.3% of Colombia's national parks. At the moment, the government is processing 300 applications for 193,274 hectares, according to official data from the Environmental Ministry. In relation to protective forestry reserves, the ones that guarantee the water supplies that Colombians consume, Enduminas granted 71 mining titles on 14,708 hectares. In the Badlands, Enduminas granted 116 titles and 106,118 hectares, which is the equivalent of 5.5% of the total surface of Badlands in Colombia. In the Colombian wetlands protected areas, known internationally as Ramsar areas, the government granted 44 titles on 9,013 hectares. This constitutes 1.2% of the total Colombia Ramsar areas. El tema minero está íntimamente ligado hoy a lo que es el saqueo de los recursos, a las normas que se han venido expidiendo para militarizar las regiones, para impedir que la gente proteste, para acabar e ilegalizar a los pequeños mineros, pero además de eso, de la mano de las BACRIN no son nada distinto que los paramilitares. Es una nueva forma de decírsele, pero son precisamente ahora en el escenario nacional, vuelven y aparecen en las regiones donde están las explotaciones mineras y donde las multinacionales pagan al ejército, pagan al gobierno y pagan a la ilegalidad para que desaparezcan, asesinen, masacren y puedan salir tranquilamente con los recursos del país. Se estima que hay más de 6 millones y medio de hectáreas usurpadas en el país, o sea, tierras de las cuales han sido despojados campesinos, propietarios o algunos no propietarios, poseedores o tenedores. Y muchas de esas tierras han pasado a manos de paramilitares o de personas beneficiadas por los grupos paramilitares. Yo le pregunto a los bananeros si pueden dormir tranquilos, al general Ritualejo del Río, a todos los hombres y mujeres que con su silencio en este país legitimaron el exterminio y la muerte. Hay una economía de guerra, hay una geografía de la guerra. Los gobernantes tienen responsabilidad. Bueno, ahora, por ahora, hay, por ejemplo, hay un juicio ya contra Uribe en España, que esperemos que este año haya una orden de captura contra él por la guerra sucia que hizo en España. Es posible que se inicie un juicio en Estados Unidos, porque también la guerra sucia del DAS se llevó a Estados Unidos y hay elementos. He hablado con personas que están preparando eso y hay elementos de juicio para iniciar un proceso contra él. Y todos los crímenes por los que él tiene que ser juzgado en la Corte Penal Internacional todavía están siendo tramitados dentro de la justicia interna, dentro de la corrupta justicia interna, que para el caso de Uribe es la Comisión de Acusaciones, que es una especie de alcantarilla del Congreso donde nunca en la vida han acusado a nadie.